Hey, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos, señores? Bienvenidos sean a Skyrim, Skyrim, Skyrim. Bueno, pues nos habíamos quedado aquí. Me parece ser que se me bugueó el Skyrim y no pude dejar las cosas, güey. Había quedado y todo, pero bueno, lo hacemos rápido como quiera, no nos vamos a tardar. Se me bugueó el pinche Skyrim y eso que ya le había dado guardado y todo y se cerró solito, se crashó. Pues ni pedo, pues que le podemos hacer nada, ¿no? Vamos a ir en busca del mineral ese raro, ya que tenemos este pico nórdico antiguo bien raro. Y pues a ver, ¿no? ¿Qué nos disparará? ¿Qué nos deparará el destino? Déjenlo guardo una vez. Antes de que se vaya a poner más mamón, entonces pues ya. Miren, ahí está ese, el pico y el mineral ese bien raro, que parece cristal, güey. No sé, pinche cuarzo. Morra. Encuerados. Se ven reculero aquí, ¿no? Vamos a echarlo al río. Porque en el río hace frío. Órale. Ah, cabrón, ese lo como que hasta lo aventó, ¿no? Lo jaló muy, muy chiles. Ah, lo está jalando el brazo, qué cagado se ve. Y casualmente todos están ultra mamados, güey. Fuck you. Ahí está, ¿eh? ¿Qué hago? Hermoso. Ah, hay otra cosa por aquí, espérenme. Ahorita que me acordaba. ¿Dónde estaba? Había un símbolo aquí abajo. Que son como de clanes. Se trata que son unos clanes muy, muy escondidos en la ciudad. Hay unos clanes escondidos en la ciudad. Y que si sigues esos símbolos, te van a llevar a un lugar chingón. Se supone. Porque en el Fallout 4, casualmente implementaron lo mismo, güey. Y también hay unos símbolos que te dicen qué es lo que hay aquí y demás, ¿no? Y se supone que son símbolos de un clan. Y yo dije, ah, no mames, es neta, güey. Miren, aquí hay uno cerca, vamos de volada para que lo vean. Por si alguien sabe qué son o cómo sacar esta misión, pues para que pase, ¿no? En el dato. Oh, ¿dónde estaba, güey? Ok, creo que ya me piñaron bien cabrón, güey. Había uno por aquí, no sé dónde está, güey. ¿Está en una puerta o algo así? No, pues no sé dónde está. Pero había uno, era así como un símbolo, un circulito con rayas. Según yo estaba aquí, güey. No lo veo. Igual ya lo quitaron, ¿no? No sé, por las pinches actualizaciones. ¿Será que lo habrán quitado? Bueno, X, como sea, son unos simbolitos que están por ahí, por todos lados. Y que siempre se supone que te marcan un lugar al que tienes que ir. O algún pedo así bien extraño. Entonces, bueno, pues vamos a continuar. Y vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es irnos a Solstheim. A Solstheim. Pinches casas raras, güey. Más difíciles de hacer de... Que nada, güey. Viene hojaldras. Es de noche, supone. ¡Güey! Aquí. Para allá arriba no subimos. Allá arriba. ¿Qué es acá arriba? Espérenme. Es que se me olvidó. ¿Qué es aquí? Templo. No, pues para la ñonga. Vámonos. Sí, es de noche. Era una islita. Era una islita hasta aquí. Túmulo de no sé qué madre. Y al lado había una como tumba abandonada, pero llena de ese mineral. Que parece hielo, aparte. Ah, ok. Creo que es aquí. No estoy muy seguro, güey. A ver, vamos a ver. Arco afuera. Entramos al túmulo. Y esperemos que sea el que yo creo que es. Que nada más hay como tres caminos. Sí, a huevo, es este, güey. Que necesitaba el pico para pasar por ahí, ¿se acuerdan? Oh, ahora sí vamos a poder pasar. Aquí es donde aventé mi mandoble. Que dice robar, que era mío aparte. Aquí hay un güey, creo. Sí, aquí hay un güey. Vamos a sacarlo. Chingue su madre, ¿no? YOLO.
Depósito de Stahl. Ya me dio. Y me dio zafiro. Ah, cabrón. Pero como que saca muy lento, ¿no? Ok. ¿Y qué? ¿La piedra es infinita esta madre o qué? ¿No se quita? Ahí está. Ya salió un güey. ¡Ay, güey! ¡Qué loco! Yelmo de ébano. Sí me lo quisiera llevar. Pero en el... Somos de los de Aguarrior. Pero vean, o sea, hasta parece que está congelado dentro del mineral. A ver, ahora vamos a ver de qué se trata este pinche mineral o para qué sirve, güey. Porque está bien raro, ¿no? Por aquí debe venir. Aquí está. Güey, vale bien caro, ¿no? Eso es mamón. Pinche metal raro, ¿no? Brilloso, bien raro. Ahora vamos a acabarle aquí porque aquí se supone que hay un camino. Y que quién sabe qué pedo aquí, ¿verdad? Está chido, o sea, ya no estamos dentro de misiones como quiera, pero al menos vamos a investigar qué hay aquí adentro, güey. Nos vamos a llenar de ese pinche mineral de a madres, güey. Falta que todos los caminos sean así, güey. Hay que irlos abriendo, pues está cabrón. Ay, güey. ¿Qué se escuchó, güey? Órale. Arco afuera, arco afuera. No seas mamón. Requiere la llave. ¿Y la llave dónde chingados la saco? Ok, pues ya mamón. Ya no llegamos tan lejos como quiera. ¿Será que este güey la tiene? Estigma mortal. A ver. A Windrime. Te deben haber ser algo imprescindible. Solo la había subido juntos. Navegaba para Garuk. La había de este lugar al combate vestido con una armadura de. ¡Ah! Mira, fíjense lo que dice ahí. Si hay una armadura de ese mineral. Reluciente como los reyes de antaño. Con su espada gemelas. Segundo. Cegando hombres como si fuera. Era prácticamente, pero nadie temía más a aquel que su propia tripulación. Sabía que su rueda de sus prontos de locura como complacía. En tortura y asesinada a su antojo, corrieron rumores todavía siniestros que decían que alimentaba sangre de las almas de aquellos mataba para prolongar su vida antinatural. Algunos más creían un daedra al que había soltado en el mundo de los mortales. Incluso había otros que debían su vida y poder, su armadura y sus espadas a un pacto con dragón, príncipe de la destrucción. Ay, güey, esto. Ok, esto sí es una historia. Bueno, una leyenda real de Skyrim. Y que enseño de aquel pacto era la terrible herida que lucía en la cara. Todas esas cosas le rondaban por la cabeza mientras ocupaba su puesto al frente de la tripulación. Un leve saludo con la cabeza con Stalin del timonel del barco y su mayor rival al caer el sol pensó que uno de los estaría muerto o que se iban a pelear. Camarote, se hizo el silencio entre la tripulación. ¿Queréis saber quién va a ser mi sucedor? ¿Cómo va? Era la cuestión, pero aún así se oyeron murmullos de protestas. Hakir los cortó de. Todos estos años estaba buscando a alguien que fuera mi digno sucedor de mí. Puesto lo bastante puesto como para arreglarme, pero ninguno de vosotros se acerca
ni de lejos, por tanto de ninguno lo tendrá. En nombre de Dagon, oh, dijo, alargando la mano. Maldigo mi armadura y mis espadas. Todo lo que contiene hasta el día que vosotros puedas superar en combate, no tendréis ni una sola moneda. Es un barco que está anclado, bueno, que no, naufragó en Skyrim, ¿se acuerdan? Pero no está la armadura. Los miró y dio gracias a que dejó conservar la vida. La cosa, una mirada, si cualquier otro hubiera dicho algo parecido, habría sido un motín, un centenario de piratas, obvios de tesoros contra. Pero se trataba de la tripulación, permaneció callado. Gabarra y entierra mi armadura en los lugares que he señalado. ¡Oh! Hay que encontrar su armadura, dijo Gakir tirando un mapa a los pies de Garuk Talin. Nosotros navegaremos hasta mi tumba, donde me dejaréis con mi oro. Luego quemaréis las naves y haréis lo que queráis. Yo no soy vuestro capitán. Y con esto se dio media vuelta y volvió con paso. Oh, se me hacen que aquí. Esto es la tumba de ese güey. Aquí debe de estar el mapa. Y aquí vamos a encontrar una pieza de armadura, me imagino. O tal vez no, nada de su armadura ni sus armas, sino que su oro vamos a encontrar. Y nos va a salir uno de esos güeyes con mascarita voladora, güey. Está bien loco. Eso se puede romper alma. Garuk partió el bote con tres de sus hombres. Desembarcaron en un bajío al norte de Solstheim. Al norte. En el lugar en el que Hacker había señalado, acamparon y empezaron a cavar. ¡Ah! Pero la codicia ya se agitaba en el corazón. Una y otra vez miradas al cofre reforzado de hierro que había llevado consigo. El viejo se había ido. Ya estaba muerto y sus órdenes eran. A ver, espérame, ¿dónde dice? Un bajío al norte de Solstheim. Ahorita lo buscamos en el mapa. Una estupidez. Esa noche Garou forzó el cofre y sacó el casco que había dentro. El Stahlrim brilló en la luz de la luna. Era la hora. La hora. Era la hora. La hora de que se alzara un nuevo rey de los fantasmas. Mierda, güey. Se puso el casco y gritó. Se dice que aún se puede oír ese grito en las noches de luna en un bajío rocoso que hay. Septentrional. Costa septentrional. Ah. ¿Saben dónde es? Se me hace que es donde está esa pinche pulga gigante, güey. Nota del margen. Esta historia es de las últimas de la saga de Hakir, los cuentos que rodean la vida y las aventuras del legendario rey pirata. ¡Ay! Por aquí hay piratas, ¿se acuerdan? Lo que tenga de verdad, si es que tienen algo, lo dejo a discreción del lector. Escriba de la Casa Redoran. Güey, está bien OP este pedo. Necesitamos encontrar la llave. Está al norte, se supone. Ok, bueno, pues qué chingados me meto, ¿va? Bueno, ay, güey. ¿Cómo qué pedo? Ahorita como que. Olvídenlo, olvídenlo. No, no, no estoy loco, ya estoy bien pinche orate. Tanto jugar este Warframe se me aloca la motora bien mamón. Se supone que aquí lo estaban siguiendo un güey. Y estaba al norte, ¿verdad? Aquí estamos en peligro porque en esta parte hay unos pinches hombres oso. Bien mamones. ¿Será aquí? Arriba del norte. Pero dice que es un lugar rocoso, cueva glaciar. Supongo que es ahí. O aquí, miren. En esta parte. Dicen que en la noche se escuchan los gritos de la llorona, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí primero. Está bien raro este pedo, güey. Pero si lo conseguimos. ¡Ay! Putos cangrejos. Si lo conseguimos, pues ya será algo. Fuck you. Pin. Mame, está ese bugueo. Mientras. Pues se supone que es aquí, güey, pero. ¿Y luego qué pedo? Se hace que está ahí arriba, güey, ¿eh? Cofre vacío.
Ay, güey, no lo había visto. No me vio. Fuck you. ¿Por qué tantos pinches cangrejos, güey? Órale, güey. ¡Ala! Martillo de guerra daédrico. ¿Por qué hay cosas tan pro? Aquí está el mapa, ¿no? Bueno, es que estos mapas están por todos lados, como quiera. ¿Y por qué hay oro? ¿Quién se le ocurre dejar oro aquí tirado, güey? A ver, vamos a ver. ¿Quieres desplazar tu marcador? No, güey, deja de molestar. A ver, vamos a ver. Hay una saliente. ¿Serán los puntos donde realmente está esa madre o no? Ah, miren, aquí está uno. Ahí está la salida en la que estamos. Se supone que aquí hay un punto. Cueva de Tatabro. Como lo de Risco Blanco. No sé, güey. No sé si sea esto o no. Está bien extraño. Y nos va a llevar un chingo de tiempo. Y si nos vamos a investigar mejor la pinche pulga gigante. Ay, güey. Ah, ya. Ya te vi. Pin. ¿Y esto qué es? No me deja. ¡Bríncale! Olvídalo. Un cofre. ¿Qué pedo? Típico cofre escondido. Nah, ya esos ya ni me importan, güey. Digo, pues los podríamos vender, ¿no? Pero. ¿Será allá arriba, güey? Vamos a aplicar la ñera, no importa, chingue su madre. ¿No? Ay, güey. Al otro lado. ¿Qué pedo? Pinches texturas culeras. A ver, pues vamos a aplicar la culeriña. No, güey, aquí no hay nada. Necesitamos ver el pinche libro otra vez, cabrón. Oh, miren, es ahí donde están esos tres pilares, es donde yo les decía que había de ese mineral, güey. A ver. Ahora sí, listo. Miren, vamos a esa madre. O aquí abajo del agua habrá algo. Se ve la sombra del pinche pajarraco culero. Pensan que necesito la poción para respirar agua, porque sí debe haber algo, güey. Se me hace que allá abajo hay algo. Miren, es que no se alcanza a ver como quiera, güey. Sí está bien profundo. Ya los vi, pero no me hacen nada. Como que están bien noobs. ¡Ay, güey! Pinche buxote, ¿vieron? Hola. Sí, lo que tú digas. Oh, que la verga. A ver, quítate, güey. Fuck you. Fuck you. Uy, güey. Salió volando chulo. Adiós. Gluck. Ah, quedó volteado. Qué chistoso se ve. Señor Morsa. Señor Morsa. ¡Ay, güey! Hacha de combate de cristal de trilla. ¿Cómo que de cristal de trilla? ¿Qué es eso? ¿Qué trae? Hacha de guerra. Puras pendejadas. Ok. Este era el que yo les decía. Está bien raro este pedo. La neta, no sé por dónde empezar esa misión. Pero pues, si hay una armadura de esto, güey, pues debe estar muy chido.
¿Qué pedo? ¿No se acaba o qué? ¿Ya no? Hay un güey, como siempre, con 8 de oro, yeah. Es que dice que es en un lugar rocoso, ¿se acuerdan? Pero, espérenme, ¿puedo ver el mapa así? Sí. Miren, aquí hay una entrada. Aquí hay una entrada, güey. No sé si sea ahí. Y es que como para ir a ver a lo pendejo, pues está más cabrón, ¿no? Vamos a investigar acerca de la pulgota esa. ¿Se acuerdan que también salió un güey acá bien pinche Goku volando y ese pedo en un capítulo que subí? De hecho, el título es algo así relacionado con Goku. Si lo quieren ver. Me encontré a Goku o algo así. Y la neta, pues, está bien sospechoso. ¿Qué pedo? ¿Por qué parpadea el mar? Ay, güey, son dos. No había visto al otro. Fuck. A dormir. Che, carne culay. Culay. Ah, mataron un zorrito. Ay, aquí hay un cofre, no lo había visto. Y un chingo de lanzas de enanos. No lo pudieron abrir, seguramente. Sí, hago. Y es muy fácil, no seas mamón. Digo, igual se te rompe, ¿no? Como quiera. Contando con que son pinches ganzúas de la era medieval, güey. Oh. Pinches enanos, no lo pudieron abrir, les aventaron todo lo que pudieron. Ay, ok. Esa roca en medio de la nada, güey, se ve bien extraño, ¿no? Ese no me va a dar nada, son las que están grises. A ver. A mí me intriga esto, este pedo de andar abajo del agua, güey. Y un chingo. ¿Saben por qué? Por ejemplo, en Fallout. Te vas a. Hay mar, como quiera hay mar, te puedes meter y todo, ¿no? Vean, güey, está ultra profundo, qué pedo. Y bueno, por ejemplo, en el Fallout, abajo del mar sí hay cosas. Hay muchos barcos hundidos. De hecho, hay hasta camiones. Que no sé por qué chingados hay un camión en el mar. Digo, igual la explosión nuclear pues hizo que volara o algo, ¿no? Y hay muchas cosas raras abajo del agua. Esperemos no encontrarnos estos güeyes. Además, creo que voy para el lado equivocado ahorita que lo pienso. Porque está acá, güey. Oh, miren esto. ¿Ya vieron aquí? Casi no se nota por las nubes, güey. Refugio de quién sabe qué. No puedes viajar. Cuash. Y ahí sí hay enanos ahí chingando a la madre. Vamos más para acá porque no me deja viajar. ¿Saben qué? Es que me hace falta mucho nivel. Me hace falta mucho subir de nivel, güey. Y como no le dedico el tiempo necesario a este pedo. Miren, por las nubes no se nota, pero aquí hay algo como una ciudad. ¿Quién sabe qué madre es esto, güey? No lo había visto. Y es que sí, de este lado no me he acercado para nada porque pues hay un chingo de arañas de fuego, hay un chingo de monstruos y pendejadas, ¿va? ¿Será eso? Sí, es eso, ya sé qué es. Sí, es eso. Creo que sí, eso que es. A ver, pues vamos, pero vámonos en sigilo porque no quiero pendejadas. Y para allá hay algo que no he descubierto. ¿Cómo se escucha el volcán? A esa islita no he ido tampoco. ¿Cómo cambió el clima, vieron? Qué chingonería del juego, la neta. O sea, no es un juego que digas, no mames, qué graficonas. Porque también, pues todo lo que tiene, ¿no? Pero sí está muy bueno. Y ahora hay olas. Antes no había olas en el Skyrim. A la mierda. Ya lo vi. No mames, son dos. Espérate, 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 espérate. Ahí viene, 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 vente para acá, vente. Ya valió madre. Ah, pues va. Unos vergazos, va.
Creo que son hombres oso porque nunca vienen de a dos en dos estos güeyes. ¿Cómo vamos a ocupar esta? Fuck you. Ay, cabrón, si baja mamón. Chupas, uno menos. Espérate, güey, espérate, espérate. Es que si no, esa madre me va a hacer cagada, güey. Me tomé esa, no sé por qué, pero bueno. Ay, qué pendejo, me estoy tragando las de... No mames. ¡A huevo! Yeah. Con ejecución y todo, ¿para qué? Para que sienta rico. Pues no baja tanto esta madre, güey, ¿eh? Y eso que ya es arma legendaria. Bueno, así ultra legendaria, pues no va, pero... Pero como quiera, no baja mucho. Ya, pinche música, si ya los... ¿Por qué, güey, lento? Ay, güey, no, no conocí esa madre, güey. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó con la piedra verde? Güey, ¿qué es eso? Oh, miren. ¿Qué es esto? Trama. Vamos a ver si por aquí hay algo, porque ya ven que... ¿Cómo les encanta esconder chingaderas en Skyrim, güey? No, no hay nada. Al menos eso parece, ¿verdad? Miren esa madre, güey. Ahí no me he ido a meter, güey. Está bien raro, güey. Que si sí existiera así una isla en el mundo, güey. Digo, obviamente Skyrim no, porque es como un continente. Pero pues una isla como esta, como Solstheim. En el culo, güey. Bueno, en la columna, ¿no? Van a decir, ¿por qué la mataste, pinche culero? Pues porque yo lo... Miren, para acá hay un castillo, güey. Ay, güey, ahí salieron un chingo de cosas que no me habían salido antes. Carne de venado. Y en el Fallout, por ejemplo, ahí te sube un chingo la comida. Si empiezas a cocer carne y todas esas madres, te sube un chingo la vida, güey. Aquí no te sube nada, nada de nada. ¿Cómo se llama? Chardak. Con que no haya madre fatua, porque siempre que hay de estas pinches fuentecitas, miren, y tiene agua y todo el pedo. Oh, está muy misterioso este pedo. Y para allá está la pulga pedorra gigante. Del demonio, desde el del demonio del Averno. Este es como de una trampa, ¿no? Órale, güey. Oh, ahí hay un campamento, ya los vi, güey. Aquí hay güeyes. ¿Ya vieron? De hecho, podía haberme ido por el agua, creo que hubiera sido... Ah, ok, ya te vi. Ash, no le di, güey. Bueno, aquí no me ven. Están re noobs. Todavía vimos, son cuatro. Y son enemigos. Y lo que me falta aquí sería armas. ¿Dónde está el arco? Encantarlo porque ya... Ahora tiene power. Ahora tiene power. Pero ¿qué creen, amigos? Hasta aquí voy a dejar el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima con más Skyrim o Warframe. Según sea lo que me pidan primero, ¿verdad? Por ejemplo, si notaron, estuve subiendo Warframe más que nada porque pues mucha gente entra al Warframe y como no viene un tutorial de lo básico, por ejemplo, o el tutorial básico es muy antiguo, pues bueno, yo les hice el tutorial para qué es lo que hay que saber acerca del Skyrim y todo lo demás. Para que no se aburran, porque normalmente entra la gente a Warframe. ¿Qué pedo, güey? Entra a Warframe en este juego, es que es muy bueno, de hecho es muy, muy, pero muy bueno.
De hecho, hasta Broccoli Gaming dice: es increíble que el juego sea tan bueno y para acabarla de chingar sea free to play. Y sí, es la verdad, es muy bueno. Se escuchan que hablan. Y sí, la verdad es muy, muy raro, pero la gente se aburre porque pues no sabe qué hay que hacer, güey. ¿Ok? Entonces, pues igual y le subo Warframe, ya dependerá. Despuesini. Pero bueno, banda, hasta aquí voy a dejar este episodio. Espero que les haya gustado, chiquis triquis. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.